Muy buenas en YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo especial de una consola que ha sido una de las mejores, en mi opinión. Y es que el día 2 de diciembre hizo 15 años nuestra querida Xbox 360. Sí, Xbox 360 en Europa salió el 2 de diciembre. No el 24 de noviembre como muchos estaban celebrando en Twitter y demás. Porque la consola, recordemos, salió una semana antes en Estados Unidos, una consola que vendió cerca de 85 millones y es considerada la mejor máquina de Xbox hasta el momento, a falta de que veamos la evolución de las nuevas máquinas de Series X y Series S. Y hace 15 añitos de esta consola, que tantos problemas dio a muchos usuarios con las llamadas luces rojas, pero que también dio muy buenos momentos, dio grandes sagas y demás. Así que en este vídeo voy a intentar repasar más o menos qué es lo que significó 360 en mi opinión. Y bueno, pues comencemos con el cambio de consola. Digamos, yo era usuario de Nintendo, tuve NES, Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64, GameCube, y bueno, pues presentaron Wii antes de que saliera Wii. Toda la maquinaria, ya había toda la maquinaria de Xbox 360 y de Play 3, ¿vale? Ya había todo, anuncios, los juegos y demás, y ya empezaban a interesarme un poco más, sobre todo por la estética que llevaba ya Wii presentándose más o menos, ¿no? Y bueno, salíamos de GameCube y teníamos ganas de juegos fuertes, ¿vale? La primera Xbox, la verdad es que no le presté nada de atención, me parecía un bicharraco y que bueno, pues no me interesaban tampoco. Era, miraba los de Sony, miraba los de Xbox y tampoco me interesaban, la verdad. Pero bueno, algo hizo cambiar en ese tiempo, cuando tenía justo el Nintendo DS, que no le he mencionado, pero también la DV y la tengo. Y dije, hostia, estaría guapo cambiarse a ponerse una Xbox. Xbox 360, la verdad es que me llamó bastante. Uno de los juegos, por ejemplo, que fue muy criticado, Perfect Dark, fue uno de los causantes también de que me la comprara. La saga Halo todavía ni la había tocado, Gears of War no existía. Y muchos títulos todavía no sabíamos nada de ello. Era una generación que decíamos, bueno, vamos a adentrarnos con ese Perfect Dark. Yo recuerdo que era el Day One, la precursora que la compré el día 2, que fue uno de los primeros, fue el primero de la tienda donde me la compré en ir a buscarla ese día 2. Me cogí el Project Gotham, el Call of Duty y el Perfect Dark. Tres juegazos que la verdad es que me gustaron. Me llamó mucho la atención la consola, la verdad, el jump in, digamos, el salto a Xbox 360. Y que la verdad, pues a día de hoy estoy muy contento de haberlo hecho. El ejemplo es que Xbox One llegó al Day One, Xbox llegó Day One y Xbox Series X llegó el Day One. O sea, las tres consolas de Microsoft que tengo han llegado el primer día de salida. Xbox 360 sí que tuvo ese problema, antes de hablar de los juegos de los grandes sagas, de las luces rojas. Esta es de las primeras. Es de las primeras. ¿Vale? Esta sufrió ese problema cuando justo se iba a acabar su garantía. Esa garantía extra que nos dieron de 3 años. Bueno, pues en 2 años, 10 meses o 11 meses, justo le salieron las llamadas luces rojas. Y bueno, pues llamé al servicio técnico. Creo que estuve 10 días sin la consola. Casi nada de tiempo. Y la verdad es que me dijeron, ¿qué quieres? Una reparada. Y dije exclusivamente, quiero la misma. Quiero exactamente la misma que tenía el primer día. ¿Y cómo sé que es la misma? Bueno, a lo mejor la placa me la han cambiado, la verdad. Pero la carcasa sí que es la misma, ¿vale? Porque la he conservado tal cual. Hice una marquita antes de que se la llevaran. Y bueno, pues sé que es la misma porque me llevo con esa misma marquita. La pegatina de la serie de número de serie es la misma, e incluso la marquita esa es la misma. O sea, estoy tranquilo que esta es la que compré yo y que sí, me la llegó 10 días después, la reparé y bueno, pues ha durado todo su ciclo hasta que Xbox One. Sí, con algún problema de bandeja al final, que parece que como que no se me abría, y algunos juegos que ya no podía reproducir, como por ejemplo el Ductales, que me dio algún problema. Pero bueno, la consola la tengo aquí, seguramente la funcione. Hace tiempo que no la pongo, la verdad, tendría que probarla. Pero bueno, es un maquinón, nos dio grandes juegos y a eso vamos a hablar ahora mismo. Grandes juegos como grandes sagas que hemos visto. El primer juegazo que, digamos, Perfect Dark no es considerado un juegazo,
para muchos, pero para mí significó mucho. No es un modo historia, que me parece una cosa bastante decepcionante comparado con el de Nintendo 64, pero sí que me gustó mucho su multijugador, donde se vio una gran comunidad de usuarios y que, bueno, pues mi lista de amigos todavía permanece ahí intacta con muchos de los usuarios de esos que conocí en esa época, en esos multijugadores, esos torneos que hacíamos. Incluso diría que Call of Duty 2, que era el que salía junto a la consola, no me llamó tanto la atención como Perfect Dark, el multijugador, era más tosco de alguna manera, y Perfect Dark siempre daba mucho más juegos con las armas que tenían y demás. Y bueno, pues empecé con esa generación, con Dennett, muchos títulos que puedo hacer un vídeo un día después repasándolos uno a uno, pues son, yo creo que son más de 45 juegos los que tengo en Xbox 360. Y bueno, haré también un vídeo especial durante esta semana, bueno, durante este mes, no sé si tenga tiempo para hacerlo durante esta semana, pero durante este mes, de los 15 mejores juegos para mí, que considero de Xbox 360, que evidentemente, no voy a poner un juego que haya dicho la gente, pues es muy bueno, pero no lo haya probado, tengo que haberlo probado yo, tengo que haberlo jugado, tengo las sensaciones esas de que este juego, pues para mí es el mejor de la consola. Bueno, pues hicimos ese cambio, grandes juegos como Gears of War, la trilogía, que me parece tremendo y que nació en Xbox 360. Tenemos a Halo 3, la edición legendaria de Halo 3, con el casco del jefe maestro. También tenemos Mass Effect, otra trilogía que sale de principio a fin en Xbox 360. También juegazos como Alan Wake, Fable 2, Fable 3, Fable 2 superior a Fable 3. Una historia que continúa desde la primera Xbox. Tenemos grandes RPGs, que eso es lo que ha faltado en Xbox One, grandes RPGs como Blue Dragon, los Odyssey, Eternal Sonata, Star Ocean, Last Hope, juegos que, bueno, pues tenían que haber salido también en Xbox One algunos títulos así, RPGs, que es lo que nos falta en esta generación, y que esperemos que en Series X pues los tengamos ahí presente. También tenemos Project Gotham, que han mencionado, los juegos de Bizarre que eran tremendos. Project Gotham Racing 4 es un juegazo, el que podías conducir coches como motos, y que para mí fue uno de los títulos más potentes de la consola, que más me gustó, la verdad. Tenemos también los Forza Horizon y Forza Motorsport, dos sagas de juegos que también están muy por encima del nivel del demás. Y bueno, el problema quizás fue Kinect. Como conocéis, los juegos de Kinect no cuajaron, no cuajó Kinect. Yo sí que compré Kinect aparte, esos 100 euros creo que costó, 99 euros, y que bueno, pues lo usé un par de veces, bueno, no, usé más de un par de veces, pero no sé, no me acabo de convencer. Tenemos también el disco duro, que sabéis que venía un disco duro, me parece que de 20 gigas, y bueno, pues aquí tenemos, tenemos un disco duro de 120 gigas, que también lo compré aparte, me parece que costó 120, o sea, hoy en día estamos hablando de la memoria de las consolas de Series X y decimos, hostia, que vale 250, hace 15 años no, pero hace 13 años comprábamos este disco por 120 euros en 120 gigas. Hay que saber más o menos en qué época estamos, en qué plano estamos, y bueno, si esperamos un poco, pues a lo mejor los precios bajan. El mando súper cómodo, no había tocado un mando tan cómodo hasta este. Bueno, GameCube también era muy cómodo, ¿eh? Pero adaptación total, ¿vale? Ahora quizás no me adapte tanto, ya tengo incluso el de Xbox One, lo noto la diferencia con el de Series X, ya lo noto un poco raro, sobre todo lo liso. Pero es un mandazo, con sus de esto, tanto de pilas que hablan, tanto las pilas que siempre estés con pilas, el carry juega, me aguantó toda la vida de la consola desde el día 1, ¿sabes? No tuve ningún problema con la batería de los mandos, o sea, por 19-20 euros te compras la batería igual que te la compras ahora, y el mando pues va perfectamente. Entonces no es problema para ninguna manera de dar de tener un mando, porque la batería esta se estropea, que no se va a estropear, pero se estropea y te compras otra batería y el mando sigue funcionando. En cambio, si la batería viene integrada, el mando ya se va a la basura o tienes que cambiar el mando entero. Bueno, pues muy contento con 360, una consolaza. Ya os digo, haré un vídeo especial, si os gusta este, de toda la colección que tengo. Aunque muchos títulos que tengo compartidos con mi hermano y que, bueno, la consola la tenía yo, pero él compraba sus juegos y los disfrutaba cuando nos separamos. Cada uno por una casa, pues él ya tenía su 360, la Elite, la negra, aquella guapa, lisa. Y bueno, pues él tenía sus títulos, sobre todo Project Gotham, Forza Motorsport, Forza Horizon.
Y bueno, pues algunos títulos ya más conocidos como Mass Effect y todo esto, pues lo acabamos compartiendo y lo vamos cogiendo cada uno nuestras colecciones. Ya os enseñaré también esas colecciones. Tengo muchos títulos aquí en la estantería, si veis algunos vídeos pues se ven de fondo. Y bueno, pues son juegos que tengo muchísimo cariño. Entré hace 15 años en el mundo de Xbox, me perdí la primera Xbox. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento. Para mí es el perfecto tándem entre Nintendo y Microsoft, Nintendo y Xbox. Tengo juegos para rato, no puedo aburrirme. Y bueno, sabemos que el mundo de Nintendo es muy diferente y que Nintendo casi cada juego que saca es un bombazo, bueno, es casi compra obligatoria. Y bueno, pues en Xbox 360 pues había muchos titulazos, y bueno, en Xbox también hay muchos titulazos, y a falta del futuro que se presenta bastante prometedor. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito homenaje a esta pedazo de máquina, esta máquina que todavía hoy en día habla mucho a gente, que mucha gente ha vuelto a Xbox después de esta máquina, ¿vale? La Xbox One a algunos no les convenció por el tema Kinect de salida, pero que Xbox 360 les dejó muy buen sabor de boca y han dicho, ojo, Series X pinta bien, pinta igual que 360, vamos a de nuevo con Xbox. Ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más, y ya diréis, si os dejáis un comentario de qué os ha parecido vosotros, si tenéis el 360, cuál fue vuestro juego preferido, y en unos días, en un plazo de unas semanas como mucho, tendremos esa lista que tengo ya confeccionada, pero quiero poner trozos de videojuegos en el vídeo, de cuáles son los 15 mejores juegos de la máquina. Evidentemente pondré juegos, por ejemplo, si es Gears of War, pues pondré Gears of War, no pondré Gears of War 2, Gears of War 3, haré mención al título que más me ha gustado de los tres, por ejemplo, pero se cita sobre todo la saga entera, porque si no, a lo mejor en esos 15 primeros puestos, pues puedo poner los tres juegos, y entonces que pues quedaría un poquito raro, ¿no? Quedaría un poquito diciendo, coño, te gustan todos los mismos y el resto, bueno, claro, si no pondríamos todos los Halo, Halo Reach, Halo 3, Halo DST, no tanto, pero Halo Reach y Halo 3 pues evidentemente estarían en esa lista, entonces pondré Halo y ya está, y ahí ya menciono al cual me ha gustado más de los tres. Una lista personal, evidentemente hay juegos que no he jugado, hay juegos que he jugado pero que no me he pasado y que también haré mención en el vídeo, pero que claro, si no me lo he llegado a pasar o no me he acabado de convencer del todo, hay juegos que no me he pasado y me han gustado muchísimo y por tema de tiempo o cualquier razón no los he llegado a pasar. Pero hay títulos que, bueno, pues los he jugado bastante y bueno, pues al final, pues mira, por alguna razón no me dan por ponerlo en esa lista de 15 porque no me llama tanto la atención como otros. Quizás en otra lista de otra consola, quizás sí, ¿vale? Bueno, aquí en Xbox 360 tengo que confirmar esa lista, la he repasado bastantes veces y a no ser que me falle algún título que no me recuerde, que ahora cuando haga el vídeo ese completo de todos los títulos que tengo, lo vea y diga, hostia, pues sí que es verdad, este me había olvidado. Que raramente, ¿vale? Puedo olvidar un título. Pero lo haré. Bueno, ya sabéis, like, suscribiros y para más, suscribiros al canal. Nos vemos. Hasta pronto.